una nueva aventura, una nueva oportunidad para compartir en este espacio, en Amazónica Hi-Fi. Hoy traemos un gran especial para todos esos a los que nos encanta esta música llena de potencia, llena de energía, llena de rebeldía y también llena de amor. Hoy traemos metal latinoamericano. Estamos en este momento con Frágil al Viento de Kraken. Excelente canción para recordar esta histórica banda y para empezar este recorrido por lo que es el metal latinoamericano. Bueno, y aprovechamos también esta oportunidad para rendir un honor a ese grande del metal colombiano que fue Elkin, el vocalista de esta banda Kraken. Una banda que inicia en los años 80 y que marca de verdad un gran hito en la historia de este género en Colombia. Elkin Ramírez se nos fue en 2017, pero su legado y toda la música, historia que hizo Kraken aún se mantiene en el corazón de los colombianos y de tantos que pudieron gozar con su música. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo va todo por California? ¿Qué tal este día metalero que traemos hoy? Hola, David. Muchas gracias otra vez por la invitación. Contento. Este género es un género que me gusta, digamos, no es mi favorito, pero me gusta bastante. Siempre me ha gustado explorar mucho el metal latinoamericano, el metal europeo. No sé, me parece que es un género que también comunica mucho, que tiene mucha historia y que ha impactado definitivamente lo que es el rock en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, muy contento. Me gusta el tema, me gusta. Claro, claro que sí. Además que ha sido un género que, bueno, como en gran parte lo hace el rock, pero este en particular que viene con una onda de rebeldía, con un tipo de melodías pesadas que también son muy virtuosas, que ha sorprendido al mundo, ¿no? Desde sus inicios, desde las épocas en que Ozzy Osbourne inicia, digamos, y bueno, también otros de estas históricas bandas como Rush, como todas estas bandas que empezaban a experimentar con el progresivo, desde ahí se empezó a distinguir, como a tomar camino distinto el metal respecto a las demás ramas del rock, ¿no? Siempre es un género que es como relativamente fácil distinguir qué es metal porque tiene unas particularidades pues que me encantan, pero además que son visibles, que son audibles fácilmente, ¿no, Mateo? Sí, total, total. E igual, pues, como dices, desde el comienzo ha sido un género que, según yo entiendo, venía basado como de esa mezcla que tenían las bandas británicas en términos de blues con rock y empezaron a explorar con un montón de cosas y pues de ahí escuchamos bandas o artistas como Jeff Beck, como Jimi Hendrix en los 60s. Obviamente fue ya como, digamos que el nacimiento oficial del metal o del heavy metal como tal a manos de Black Sabbath, sí, y de ahí viene... Ya, como Deep Purple, como Black Sabbath, sería como más o menos estas bandas que ya dieron como el arranque a esta revolución que bueno, además llegó a Latinoamérica y que
La verdad también fue recibida con gran sorpresa y con mucho cariño por el público latinoamericano y lo hicieron suyo. Total. Este es un género que además, digamos que sí adquiere o integra en sí ritmos locales, pero algo que sucede y que lo hace distinguirse de las fusiones que se dan con otros géneros en Latinoamérica, es que en el caso del metal vemos que sí se conserva en gran parte como su naturaleza, ¿no? Incluso muchas de las bandas latinoamericanas que les vamos a poner hoy hacen canciones en inglés. Porque bueno, el metal sí tiene como un público especial, a pesar que hay bandas que están en lo más alto, como Metallica y todo esto, la verdad sigue manteniendo un aire underground muy fuerte, ¿no, Teo? Total, es un género que, digamos que afortunada y desafortunadamente no ha evolucionado tanto, Sí, es entonces también cierto. como que se siente un poco estancado donde siempre ha estado, pero eso es parte de lo que es el metal, ¿no? Es parte de lo que esa música conlleva, entonces, pero lo bueno y lo positivo es que es un género muy sólido que todavía tiene fervorosos oyentes y que cada vez genera más y más, digamos que exposición para bandas latinoamericanas, ¿no? Tenemos muchas bandas argentinas y chilenas que predominan en el continente, pero al mismo tiempo Colombia es un gran ejemplo de lo que es el metal y cómo nos ha posicionado dentro del rock también como latinoamericanos, ¿no? Sí, claro que sí. También, digamos, la gran influencia que ha tenido el metal como un género y en también ciertas realidades sociales, culturales, como lo hablábamos en el episodio anterior, es con bandas como Parabellum, como Masacre, que surgen en los 80s en Medellín, que es una zona donde se gesta una gran revolución metalera, que en Colombia se despertó, digamos, esa vena por el metal y que se empezó también a activar y a ganar una fama, un posicionamiento ya a nivel internacional, el metalero colombiano. Incluso también Kraken, la que escuchábamos, viene de esa onda porque nace en Medellín también esta banda. Y otras cosas como, digamos, Equimosis con Juanes, que pues tomaron otros caminos después, pero también nacen del metal. Es como un polo muy fuerte en los años 80 el desarrollo del metal en Colombia y sobre todo la posibilidad que da de denunciar una realidad, porque el metal también, digamos que tiene su cuestión en que se distingue por también a veces la crudeza de sus letras, por decir las cosas de frente, digamos que en eso también se me parece mucho como al punk en su irreverencia. Entonces, digamos que es ese género como que los papás le tenían miedo que uno le gustara, ¿no? Sí, total, sí, era, no, se me volvió satánico el muchacho, estaba oyendo Kraken y uno, pues obviamente no entendía qué era lo que quería, pero me impresiona es cómo hay y cómo hubo subgéneros del metal, ¿no? O sea, digamos que el punk tiene, no sé, tres subgéneros que uno puede, digamos que, conectar, pero el metal, yo no sé si habrá un género que tiene tantos subgéneros. Porque después de la creación del heavy, la gente empezó a explorar y nacieron unos géneros impresionantes: metal vikingo, el speed Es una metal, locura. el famoso thrash metal, el death metal, ¿no? Y el doom cada vez más fuertes, cada vez También hay más como metal céltico de todo, pero también hay como, sí. no sé, también Sinfónico, metal por super ejemplo, heavy ¿no? como el gore, como que son cosas que uno casi, de pronto hoy pasamos algo un poco así pesado, pero bueno, algunos ya se van muy, muy lejos que bueno, o sea, uno es música, es interesante, pero no sé, yo también, a veces cuando estoy en Rock al Parque, digamos que es donde uno ve esos metaleros así que son solo, es como... Sí. O sea, se Pero hay valora, gente es arte, que. pero es una locura, un poco una locura. Pero hay gente que le gusta eso, ¿no? Como hay otros que son fanáticos de bandas como Apocalíptica, que es puro metal como sinfónico, pero sigue siendo metal. Entonces es bien raro cómo el metal se fue por tantas zonas y sacó tantas aristas. Que hoy en día hay hasta grupos de metal que son full electrónicos, como el nu metal y gente del metalcore y el grindcore que tocan metal, pero con una influencia electrónica muy fuerte. Entonces, siempre es un género que es impresionante cómo ha evolucionado. Sí, también otra cosa del metal muy interesante es también la parte del virtuosismo musical, porque digamos que Uy, la total. música había evolucionado mucho por el lado del jazz
y esta música como de orquesta, que también es una área donde se encuentra mucho virtuosismo, pero el metal es un género pesado, viene con mucha fuerza y energía, pero una cosa que lo hace destacarse bastante en muchos de estos subgéneros del metal es el virtuosismo de sus músicos, ¿no? Incluso del metal es que empieza a salir una vertiente que es este metal progresivo de bandas como Dream Theater, como Rush, que la verdad a nivel también de música para uno son de esos grandes maestros que uno admira como gente virtuosísima con un gran conocimiento musical. Sí, total, eso tienes toda la razón y yo creo que eso viene de las raíces del metal que están tan conectadas con el jazz, con los, con el blues. Entonces, como que siento que sigue teniendo mucha de esa influencia y lo que dices, ¿no? Tenemos muchos virtuosos como Dream Theater, para mí los bateristas de Dream Theater que ha tenido son los mejores bateristas que pueden haber. Es Sí, una increíble el locura. talento que tienen estos músicos en el metal. Así es, así es. Y bueno, hoy además, en este, digamos, viaje musical por Latinoamérica, vamos a incluir un país que a veces de pronto, no porque no sea importante, pero no lo tenemos así tan presente, que es Brasil, que en el metal sí se ha destacado de una forma increíble y que tiene, a mi parecer, de los mayores exponentes del género en Latinoamérica, ¿no? Sí, total. O sea, las bandas de metal brasileras muchas veces son de las más representativas de Latinoamérica. Y sí, como lo mencionas, muchas veces no hablamos de Brasil, pues obviamente por la diferencia en términos de nuestra lengua. Pero miércoles, o sea, las bandas de Brasil son brutales, desde Angra, Sepultura. Bueno, tenemos un montón de bandas que realmente han influenciado en el género y creo que es un buen episodio para conectarnos con nuestro país hermano Brasil. Claro que sí. Bueno, ya que mencionas ese par, ¿por qué no vamos con un poco de Angra y Sepultura, justamente? Vamos Me con encantaría. Inner Self de Sepultura y de Angra, ¿qué tenemos por ahí? ¿Cuál de esas canciones así grandes de ellos recomiendas? Vamos con Carry On de Angra. Y luego, pues ya podemos como viajar hacia otro lado, ¿para dónde tomamos este pasaje de avión metalero? Colombia, nos vamos a Colombia. Claro que sí, un histórico del metal. Vamos con Inner Self de Sepultura, Carry On de Angra y para cerrar esta primera tanda musical, Imperio del Terror de Masacre desde Medellín, Colombia. We'll be right back.
Seguimos en Amazónica Hi-Fi. Esto es Imperio de Terror de Massacre. Death Metal para todos ustedes. Bueno, y esto es Massacre, esta banda que con su nombre y con sus letras además hace una gran radiografía, una serie de denuncias y de verdad una gran crítica social al contexto en el que se venía desarrollando el metal en Medellín. Es una banda que nace además en el mismo año en que nazco yo, en 1988. En un Medellín muy convulsionado, en un país en el que, bueno, la verdad no la pasábamos para nada bien por esos tiempos en Colombia. Pero bueno, esta banda, con lo que hizo con toda esta inspiración de dificultades, de retos que tenían que atravesar, fue convertirse de verdad en una de las más icónicas, de las más reconocidas a nivel internacional de Colombia y de Latinoamérica. Han hecho giras por Europa, han hecho también discos con asociaciones importantes. Recuerdo que entre las aproximaciones o los discos más famosos que han tenido, esta canción me parece que es del Total Death, que fue grabado en Mana Recording Studios de Tampa, Florida, que justamente como por ahí cerca donde está estudiando usted, ¿no, Teo? Ahí al ladito, sí, de hecho sí, bastante cerca cuando estaba en Orlando estudiando ingeniería de sonido. De hecho, allá tuve que grabar varias bandas de metal y no era nada fácil. Le cuento. Porque sí, nos tocaba microfonear doble bombos, montón de amplificadores, siempre era un tema complejo. Y además me imagino mezclar esas voces así guturales, que también es otra cosa que el metal, digamos, ha agregado a la música en general, ¿no? Todo el tema de la voz gutural y ese tipo de técnica vocal tan particular, ¿no? Total, y eso como ingeniero es súper difícil porque realmente uno no tiene el, digamos, el oído entrenado para esas cosas, ¿no? Pero por eso es que hay sellos y estudios que se enfocan en bandas de metal, tanto en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Hay estudios muy conocidos por ser de este género en específico. Sí, sí, eso es cierto. También esa es la otra cosa, que tienen como su entorno particular del metal, en el que también además hay una gran cantidad de fans por todo el mundo, pero que sí se mantiene siendo una subcultura muy fuerte, ¿no? Incluso de ahí viene que, digamos, en Rock al Parque no se pueden mezclar los días de los punqueros y los metaleros, ¿no? Hay dos subculturas ahí sí, que difícilmente si se encuentren, porque ambas tienen distintos tipos de fuerza, de empuje, pero que va por caminos como diferentes, ¿no?
Curioso que estando dentro del rock y siendo géneros tan, digamos, extremos, no podemos correlacionarlos y poner las bandas de unos y de los otros en el mismo escenario. Siempre es algo bien complejo, pero bueno, es algo que viene con la cultura y con la forma de pensar de cada uno y con el tema de la, sí, la cultura como tal del metal y el punk. Estaba mirando acá una vaina muy curiosa que encontré, que era un análisis de la enciclopedia Metalum del 2018, Sí, que genial. analiza cuántas bandas de metal hay por país por millón de habitantes. Digamos, en Colombia teníamos 30 bandas de metal por cada millón de habitantes, pero en Okay. países como Noruega, Suecia, Islandia, tenían 600 o 400 bandas de metal por millón de habitantes. Sí, es otra Más de cosa, 20 ¿no? veces lo que tenemos en Colombia. Es una locura la explosión del metal aquí en Europa también. Digamos Sí. que aquí en Italia no es un género que sea tan fuerte, tiene varios exponentes, también hay artistas que, digamos, mezclan cosas de metal, no sé, como Lifttiva, como que tienen ahí como su influencia, como Piero Pelù también, pero nada, aquí, digamos, al norte, ya nuestro, ya Austria, Alemania tiene una gran fuerza a nivel del metal, ¿no? Creator, tiene una Uf, cantidad de sí. grandes exponentes, Rammstein, nada más para hablar así como de tiempos más recientes. La verdad en Total. Europa, pero sí se nota un poco una cosa aquí, es que el metal también, no sé, como que se distribuye, como que tiene cierto contacto con lo que es la oscuridad, porque en las partes del mundo más oscuras es donde más hay metal coincidencialmente, Sí, oiga, sí es cierto. Sí es ¿no? cierto. Estaba Bueno. mirando ahí el metal finlandés, ¿no? Que están una de mis bandas favoritas de todas, que es Stratovarius, es de Finlandia. Sí, Y ellos tienen Stratovarius, muchas, genial. Children Bodom, Nightwish, Apocalíptica, ¿no? Hay unas bandas muy Apocalíptica, buenas de allá. increíble también. Es una Total. banda como prácticamente como tributo a Metallica, ¿no? Pero todo lo hacen con sus chelos. Sí, pero es bien, bien bacana, bien interesante. Ah, hasta Him también, la de Van Margera, Ah, también sí, viene de allá, obvio. de Estaba Finlandia. en cuanto a este tema, digamos, de la digamos, distancia entre lo que es el metal y el punk, o como se van mezclando los géneros, también me recordé mucho lo que es Motorhead, ¿no? Que son de estas bandas que están entre el Uf. metal y el punk, o sea, como que, digamos, que vinculan ambos géneros porque le agregan también esa velocidad, esa agresividad que después en otros géneros como el thrash, ya hacia los años 80, dio origen a los cuatro grandes. Que es lo que es Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. De los que la verdad solamente me falta por ver Slayer. Afortunadamente. Ah, no, y me falta la mitad. Ya vi Metallica y Anthrax. Los otros. La mitad. Vamos a ver si Megadeth se logra ahora que con estos tiempos uno no sabe, pero. Además, no sé cuándo se podrá volver a hacer un Ojalá. pogo, ¿no? Con estas realidades. No, nunca más. Puedo con máscaras y chalecos antibacteriales. Esa es otra cosa Oiga, muy pero sí sería bacana. interesante ver a Motorhead en vivo antes de que se nos vaya Lemmy. Lemmy Kilmister. Sí, es verdad. Esa banda es espectacular, ¿no? Sobre todo con tanta gente que se nos ha ido ahora que estábamos escuchando a Angra también. Me acordé como pues que me da mucha mucha embarrada, que fue que André Matos también se nos fue en el 2019, que fue como el gran líder de esa banda, un vocalista también excelente. Ahora está Rafael Bittencourt, que es el guitarrista también de toda la vida de la banda, como impulsándole y tiene un nuevo vocalista, incluso los alcancé a ver con este nuevo vocalista alguna vez, pero sí, siempre hace mucha falta esos miembros originales, como digamos se ha podido mantener su identidad tanto Iron Maiden, ¿sí? Gracias a Sí. que también es otro de esos también grandes del metal. La otra cosa del metal es que genera un nivel de furor en su fanaticada que yo creo que en otros géneros rara vez se ve, ¿no? La forma como la gente del metal ama sus bandas, siempre con la Uf, sí. camiseta, es una relación con la Sí, música sí. diferente. Y uno ya señores mayores con sus camisas ahí de Agony, y yo no sé, y uno dice, ve, impresionante Sí. que lleven el género tan lejos, ¿no? Y vivan la vida como metaleros. Es raro que eso suceda en alguna de estos géneros, pero metal definitivamente es uno de los que más genera ese estilo de vida que dura para toda la vida, ¿no? Claro que sí. Y bueno, aprovechamos Definitivamente. que estamos así con esta cuestión para
poner al metal donde se lo merece entre los géneros musicales. Para mí, la verdad, es de esos géneros que me ha llegado al corazón, que desde que pequeño, cuando escuché Metallica, empezaba a saltar, a bailar como loco, a pesar que sabía que solo la podía escuchar cuando no estaban mis papás. Entonces vamos a darle un trono del metal a este género. Vamos con Warcry, esta banda española, ¿no? De metal, que también España es otro país que se ha movido y que ha tenido una gran Sí. influencia en este género. Después volvamos a Colombia, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí de Colombia de un metal más contemporáneo? Pues bueno, una banda de hecho, personas que conocemos, ¿no? Una banda Sí, sí, de sí. la época de cuando estábamos entre el punk, el emo, el metal, que no sabíamos quiénes éramos, de David Triana y de Mateo, de unos músicos muy interesantes. Que han Esta seguido banda haciendo es música Ratón muy Pérez, interesante ¿no? también. Sí. Sí, cada uno por su lado. Por ahí he visto a David Triana tocando jazz y a Gabriela y haciendo Está con sus riffs y el A sus minus. toques, ¿no? Ajá, con el Amainus. Que también Entonces, la bien hemos puesto interesante acá. dónde ha ido Ratón Pérez, pero definitivamente músicos muy talentosos. Y esta vez, pues, nos acompañan con su canción Péndulo. Excelente. Y bueno, ahora, y para cerrar esta tanda, viajamos al sur del continente Argentina, con esta también banda muy significativa del metal, que es Rata Blanca, que es de ese metal que está en este género como épico, que hace referencia a hadas, que le mete gaitas, que tiene un montón de ritmos célticos que la verdad a mí siempre me ha hecho, no es que no me guste, pero me parece como, no sé, me parece como un poco gracioso, no sé, pero sé que es un género de gran virtuosismo, ¿sí? Este género de metal como melódico, no sé, pero no sé, siempre se me ha hecho muy particular. ¿Cuál es Total, tu sí, bien visión de lo que extraño. es como Mago de Oz, Rata Blanca, de este género? ¿Qué piensas, Mateo? Uy, no sé, es que por lo menos, digamos, Mago de Oz me acuerda de los niños fastidiosos en el colegio que Sí, a mí siempre también. ponían eso en las fiestas. Entonces, cuando lo digo, es como, no sé, pero no, pues es un género interesante, bien curioso y muy conectado como esas culturas de por allá, pero para mí no, realmente hace 1000 años no lo escucho y no creo que lo vuelva a poner voluntariamente. Sí, yo también cuando estaba escogiendo la lista para este programa también pensé como, uy, hace tanto que no escucho como Rata Blanca, Tierra Santa, esas bandas así Sí. que la verdad, no sé por qué también coincido con eso, la gente a la que le gustaba tampoco me caía tan bien. Pero bueno, ya Total. no hay que dejarse como de las percepciones de los demás, sino hacernos unos juicios muy objetivos respecto a esto, y es música de gran virtuosismo. Y que tiene. Total, sí. Y además que sigue moviéndose dentro de lo underground, que impulsa un género que digamos no es lo que se vende más fácilmente. Entonces, igual bacano que salgan bandas de metal del subgénero que sea. Quería disculparme porque me acabo de acordar. Dije que quiero ver a Motorhead, pero Lemmy murió en el 2015. Él, me acuerdo que salió una historia que puso ¿cómo se llaman eso? Sus cenizas en unas balas y se las envió a sus mejores amigos. No, Ese era increíble. Lemmy. No, yo sé que No Lemmy lo también recordaba. era. Lemmy era una locura. Y lo que hizo Motorhead también en un gran legado musical. En del metal, la verdad, esa es otra cosa que pasa. Esos grandes exponentes ya se nos están poniendo como un poco viejos, ¿no? Sí, por favor, Sí, abran los. los conciertos. Bueno, sigamos acá con Vamos a Trono de buscar. Metal de Warcry y seguimos echando cháchara otro rato, después de este segmento musical. Más y medio premio desde el trono del metal.
Esto es Valium con El Tango desde Colombia, una adición a este viaje musical que llevo muy en el corazón. Bueno, y hoy otra de las características del metal, digamos en cuanto a su rebeldía, su irreverencia, es que no les importa el tema de la duración de las canciones, ¿no, Mateo? Eso sí, es, totalmente, ¿no? Tenemos canciones de metal que duran hasta 12, 13 minutos, es absurdo. Sí, en el progresivo hay cosas además que ya se van a la media hora de todo. Entonces, bueno, es una de esas cosas que ha hecho también que el programa... digamos el viaje musical es un poco más corto, pero igual muy sustancioso en medio de todo. Sí, total. Y bueno, para hablar también de lo que ha representado el metal, digamos que para nosotros, para la cultura latina, es un género que permite que da su lugar a que salgan muchos sentimientos y expresiones de esas realidades duras que vivimos, ¿no, Mateo? Y también por el otro lado, que es un aspecto en el que se destaca mucho el metalero latinoamericano, está ese metal romántico, ¿no? Que es otra versión del metal que a mí no me termina de cuadrar completamente, porque hay tantas temáticas que el metal trata de forma interesante, pero no sé a ti qué tal te parezca ya el tema, así como el metal cuando se mete en esas temáticas así románticas. Pues la verdad, aquí no tengo mucha, digamos que el metal acá más romántico, obviamente hay como el love rock, ¿no? Y como sí, bandas, de hecho, como que son un poco más pegadas de ese tema, que son súper románticas, pero yo personalmente no veo que tengan mucha influencia acá ni tengan muchos seguidores, ¿no? Allá lo que pasa es que no es tanto que hayamos creado un género alrededor de eso, sino que hemos utilizado la música que nos llegó para comunicar todo, ¿no? En contextos sociales, en contextos políticos y al mismo tiempo también en eso, como... muchas canciones que son dedicables, que definitivamente son de heavy metal. Entonces siempre es otra muestra de lo que siempre hemos hablado, que nosotros como latinos utilizamos estas cosas para comunicar lo que siempre hemos querido comunicar, obviamente con esa influencia, ¿no? de que viene muy del norte o de Europa, y pues la utilizamos para eso, para contar nuestra historia, nuestras aventuras como latinos. Y pues el metal simplemente es una muestra más de eso. Quería recomendarles a los oyentes que si les interesa el tema del metal en Latinoamérica, se vean un documental que hizo Nelson Varas en YouTube que se llama Songs of Injustice. Es la historia del heavy metal en Colombia. Él estudió el metal en Latinoamérica e hizo un documental bien interesante. Se llama Songs of Injustice, para que lo vean si les llama la atención. Excelente, excelente, gran recomendación. Y bueno, por hoy vamos hasta acá, queridos amigos. Este viaje por el metal continuará, porque además es de esos géneros que de verdad nos mueven un montón, que además ha servido como un reflejo para que puedan salir voces contestatarias de nuestra sociedad colombiana y latinoamericana frente a las realidades difíciles que nos toca vivir. Entonces estaremos nuevamente con otros episodios de metal. Hoy alcanzamos apenas a tocar la superficie de lo que es este gran género y además a descubrirnos a nosotros mismos como grandes metaleros de corazón, ¿no, Mateo? Sí, total, total, David. No, ya los dejamos por hoy, porque de verdad que este tema del metal, primero las canciones son muy largas y segundo hay mucho de qué hablar, entonces de nuevo prometemos hablar sobre este tema en el futuro. Definitivamente es algo que queremos hacer, que nos interesa mucho, y pues de nuevo, como dijo David, nos declaramos metaleros desde el día de hoy. Claro que sí. Y bueno, para cerrar, la canción Metalero, qué mejor que esto, de la histórica banda colombiana Darkness.
Esas bandas que el metalero de barrio todavía se poguea cuando se la ponen. Nos falta hablar de No, eso, que ¿no? lo También cascan a de... uno, que lo cascan a uno si uno la va yendo en el bus y no tiene una chamarra. Sí. Lo cascan por gasposo. No se saben los nombres de los cantantes o los años de los discos. Lo levantan. Esa es otra cosa del metal de la que en una próxima entrega abordaremos. Lo que es la escena Total. y la cultura metalera que se gestó alrededor de este género, ¿no? Total, total. Bastante hay que hablar ahí. Claro que sí. Bueno, Mateo, un abrazo. Igualmente, David, gracias. Excelente, excelente tu compañía, como siempre. Muchas gracias por este espacio también a todos los oyentes, a RKO, nuestra querida radio. Los invitamos a que se queden aquí en la emisora con los programas que siguen. Un abrazo a todos y a metalear, chicos. Cuento, no te asustan ya, penas de fuego, cadenas, fuego y medallinas.